Y según un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Huaquillas, Santa Rosa, Las Lajas y Zaruma son los cuatro cantones declarados en situación de emergencia debido al fuerte invierno. El sistema vial de la parte alta de El Oro ha sido el más golpeado. Según evaluaciones, el tramo Camarones-Aracay registra un 60% de afectaciones. Cuatro cantones de la provincia de El Oro han sido declarados en situación de emergencia por el COE provincial debido a las precipitaciones que se han suscitado en las últimas semanas producto del invierno. Alex Balcázar, coordinador de gestión de riesgos, indicó que los sitios más afectados se encuentran en la parte alta de la provincia. Inclusive en la parte de Camarones-Aracay, el colapso por deslizamiento de las vías ha sido más del 70%. Tenemos intensidades de lluvia que sobrepasan los 200 milímetros de agua. Tenemos este tipo de deslizamientos. Huaquillas, Santa Rosa, Las Lajas y Zaruma son los cantones que están siendo intervenidos por el Ministerio de Obras Públicas. De igual forma, el alcalde de Arenillas declaró hace poco en emergencia a este cantón, situación que aún no ha sido elevada hasta el COE. Explicó que Balcázar se encuentra en proceso. Lo que estamos esperando es que él entregue la petición de aceptación al COE provincial y pues allí se la revisará pues y estará ya declarada en situación de emergencia. El tramo Camarones-Aracay y Unión Dorata son los más afectados por deslizamientos de tierra que han sobrepasado el 50% de la vía, mientras que las afectaciones por colapso de vía producto de socavamientos de gran magnitud son Batea y el tramo Saracay-Balsas. En el punto de la quebrada de Batea pues sufrió un colapso del 100% de la plataforma vial. Ya tienen realizado una variante, ya hay actualmente conexión en la vía Saracay-Balsas, también al sector La Florida, que hubo el colapso. Ya el día de ayer en la noche ellos ya tenían habilitado casi al 100% un carril porque ellos continúan en la remediación del evento. Se recomienda a la ciudadanía no viajar en horas de la noche porque existen deslizamientos que no son visibles a esas horas. Asimismo, se pide respetar las órdenes emitidas por la Comisión de Tránsito del Ecuador.